Hola. Sí, se para el sonido de esta cosa. Y hasta estoy viendo que... Sí, está offline. No sé por qué, como que a veces el de este de la de esta se traba. O sea, por ejemplo, ahorita... Ahí está. Pero no sé qué vaya a pasar. Pues vamos a empezar este juego de terror. No sé de qué va, no sé de qué es, no sé a dónde va, qué tipo de terror sea. Me lo recomendaron, así que pues vamos a ver qué. El control, no sé. La paciencia, la investigación y la buena gestión de los recursos serán tu aliada. ¡Híjole! Tengo, sí tengo para capturar pantalla, creo. Les voy a subir a ustedes el juego, les voy a subir a ustedes el juego. Edward-y-lh. Chale, fue gracias a Bro que me llegó el aviso del stream. Por cierto, hola Geo. Además de asustada, ¿cómo estás? Hola, Edward. Mira, todavía no estoy asustada. Mi ritmo cardíaco dice que estoy bien. Sí estoy ansiosa, sí me da nervio de qué va a ser esto. No sé qué tal se escucha el juego, Edward. ¿Me cuentas? Le subí. Y el speak, pues lo dejé. Me va a costar acostumbrarme a los controles. Edward-y-lh. Se escucha bien. Bueno es que tenemos el stream más 18, ¿no? Edward-y-lh. Deberías de quitar el speak, o solo restringirlo a Mats, ya que no faltaran los troles. Pero pues están los amigos. Ya sabrán cómo me hacen enojar. Au. Ay, los va a matar a todos. Edward-y-lh. Preparo contador de Ah, muertes. suena bien. Va, va, va. Lo hubiéramos puesto, nunca se me ocurrió poner ese. ¿Soy un muerto? Ese está muerto. Válgame Dios. Edward-y-lh. No te preocupes, igual que en pesadiltas las llevo en Excel. Mantener, agarrar, mover, abrir inventario. No tengo nada de inventario. Ah, mira, aquí es RT. Eso no es justo.
Yo puedo colocar una vela. Esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego. Estos se obtienen en diferentes formas, por ejemplo, al final de un capítulo, una vez recogidos, estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso. Necesito llave. Ya no suenes. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. Dice que lleva 3 semanas sin saber nada de mí. Y que está preocupado. Era mi vecina. Nunca he jugado este tipo de juegos de primera persona, se diría. Uy, no, esa no la quería abrir. Edward-I-LH. Es correcto, primera persona. Ahí puedes colocar una vela. Son las 3:30. Edward-I-LH. Ya lo acabo de investigar, y no sé si sean spoiler este par de datos. Aproximadamente son 16 horas de gameplay, son 3 capítulos. ¿Podríamos echárnoslos en unas 4 sesiones, 5 sesiones, 6 sesiones, nunca más volverlo a jugar? Se ha atascado. Supongo que esa debe ser como una misión, ¿no? Colocar todas las velas. ¡Ay, no! Tu cordura afectará a la jugabilidad. Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad, por ejemplo, tu cordura disminuirá. Tu cordura aparece representada con el icono de un cerebro. Si puedes ver el cerebro con claridad, tu cordura está peligrosamente baja y ocurrirán eventos peligrosos. El icono de la nube roja aparecerá cuando te encuentres en una situación estresante, lo cual... O sea, hay que mantenernos cuerdos, no hay que verlo. Lo
Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego. Aprende a identificarlos, ya que entorpecerán tu progreso y reducirán enormemente tu cordura. También Edward-I-LH. afecta el número de eventos No te presiones. paranormales. Si sientes que esto es muy fuerte para ti o algo, no tienes por qué seguir jugándolo. Puedes sustituir bombillas rotas o reparar lámparas con las bombillas. No, no fue arriba. ¿Dónde fue? Ay, aquí hay unas llaves. Si coges este objeto empezarás un capítulo. No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este. ¡Ah! Existen dos tipos de objetos. Objetos clave y dinámicos. Se guardan cuando sea posible en el inventario dinámico. Pueden ser desechables. Los claves son imprescindibles. Me aparece. Llave con espejo. Capítulo de Dolores, un sueño retorcido. Pero ya la tengo. Usar. ¿Cuántos capítulos dijiste que son? ¿Tres capítulos? Edward-I-LH. Chale, eso de que se podía jugar los capítulos en cualquier orden no lo había visto en internet. Son tres. Hoy no. Mire, no veo mi cerebro, entonces quiere decir que sigo cuerda. Edward-I-LH. Dice que uses la llave con el pequeño espejo. Ajá.
Ay, no, está muy oscuro. Bueno, ya aquí hemos de acabar el juego. ¿Me puedo ver yo en el espejo? ¡Ya no está el espejo! Ahí había un espejo. Edward-I-LH. Si quieres acabarlo, puedes cerrar de golpe el stream y decimos que tuviste una falla de luz o de internet. Nadie lo sabe. No me veo. No me veo en el espejo. Nadie lo sabrá. Puta madre. ¿Cómo lo suelto? Chinga. No tengo idea qué tengo que hacer. No puedo salir.
Vean, se empieza a ver mi cerebro estresado. ¡Préndete! Las pastillas ayudan a recuperar cordura. Son la única opción viable para recuperar tu cordura cuando se encuentra peligrosamente baja. ¿Y cómo las puedo guardar? No entiendo qué tengo que hacer con las... Me preocupa que no sé cómo tomármelas. Ah, soltar. ¿Cómo? ¿No se prende la luz? Edward-y-lh. Trata de usar la opción de examinar, o pausa el juego a ver si tiene instrucciones de controles. Me las tomé. El espejo muestra otra habitación de la casa. Y si ya me acuesto a la mi misión. Ah. Híjole, pero no sé cómo subir. No tengo una lámpara.
Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad. No. Madres. Edward-I-LH. Geo, según Steam, para poder guardar las pastillas debes abrir el inventario y cuando estés en una de las casillas libres, con el mismo botón que las sostienes, las seleccionas. Te aclaro, son instrucciones con teclado y mouse, no sé cómo sean con gamepad. Ya no tengo la esa. Ahí está. No tengo ni idea qué tengo que hacer, Cosmo. No debo de perder la cordura. No tengo ni idea qué hay que hacer, ¿eh? La verdad. Cosmonova-bajo. Otra vez empezaste sin hacer el tutorial. No, no había tutorial. Lo juro. Edward-I-LH. En realidad no hay mucho tutorial, Casmo, solo fue la cinemática inicial y luego al agua patos, a darle y aprender sobre la marcha. ¿Voy con él? ¿Debo de ir con él? Cosmonova-bajo. Hola, señor fantasma. ¡Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! ¡Hola, bro! No, no se borran. Sí suenan, Edward. Así que no me banees los speak porque los... Edward-I-LH. Chale, pensaba que podía evitarlo. Perdón. A Luis Usbro. Gracias por ese host con cero personitas. Cosmonova-bajo. Edward no quiere que te espantemos. ¡Híjole! Es que además no sé qué tengo que hacer. ¿Cómo estás, bro?
¿Y el señor? Edward-bajo-i-lh. Casmo, la idea es que sea el juego el que la espante, no nosotros. A Luis Usbro. Ahí está el señor. Viendo el Pokémon Arceus en mi inicio de la Switch sin poder jugarlo. No, pobrecito, bro. Miren, necesitamos tomar pastillas. Abajo alcanzan a ver el cerebrito. Edward-bajo-i-lh. Abajo a la izquierda, más precisamente, donde estaba la mancha roja. ¿Esto estaba así? No, supongo que no. Ya tengo un arma. Ahí tenemos el gancho. Híjole. Examinar. Usar. No puedo usarlo. Okay. Híjole, cuando se queda guardando me da miedo. Edward-bajo-i-lh. Todo esto está oscuro. Bro, ya falta menos para que pueda jugarlo. Que 7 días, ¿no? O 6 días, algo así. No, no puedo usarlo. Pensé que con eso podía desatascar las puertas. A ver, correr, mantener, Edward-bajo-i-lh. Interactuar. El otro viernes es lanzado oficialmente. Caminar. A Luis Usbro. 7 días para morir de emoción por jugar un nuevo juego de Pokémon. Qué padre. No los puedo usar. Suena la silla y no la veo. Dar pues 3000. Perdida, ya no sé qué tenemos que hacer. Gracias por ese host con 0 personitas. Gracias, Cosmonova-bajo. No. No tienes una linterna. Miren, abajo se empieza a prender mi cerebro, ¿ya vieron? Dar 3000. No tienes unos gritos. No.
que tengo que ir para arriba, pero no sé para dónde es. Cosmonova-bajo. ¿Traes algún detector de fantasmas o energías o algo así? No, miren, lo único que traigo son pastillas para no perder la cordura. Y eso que acabamos de encontrar. Miren, tenemos que ir a esa habitación. Está arriba. Edward-I-LH. Casmo, esto no es Ah, ya vi cómo. Chen 3. No llego al por... ¿Al qué? ¿Al qué dijo? Al pomo, al pomo. Cosmonova-bajo. Mejor que se espere a que amanezca y ya buscas con más calma. Híjole, estoy leyendo un libro, pero no alcanzo a ver nada. Dark 3 Mint. Al pomo, igual que ayer. Ahí está. Miren, arranqué las hojas. Esta página ha sido arrancada, esta página ha sido arrancada. Otra vez. ¿Está muerta? Demonio, ¿qué está pasando ahí? No, no, no sé. Ah, buen punto. No sé si amanezca. Pero ¡ah! Edward-I-LH. Círculos de espagueti. Eso es raro. Es que no puedo agarrar algo para subirme. Cosmonova-bajo. Entra ahí, por algo te cerró. No, mira. Dark ya habíamos estado aquí. Raro. Raro el monstruo volador de espagueti, y debemos venerarlo. El monstruo volador de espagueti. Edward-I-LH. Déjenme banear a Dark, por favor. Tengo que bajar eso. Pero el punto es cómo. Dark 3 Mint. Si Edward me banea, sería discriminación por religión. Pero acababa de sonar, ¿no? Uy. Pinche Carlos. Miren, mi cerebro. No, el cerebro se empieza a ver, el cerebro. Ahora solo falta que diga que la Tierra es plana. Cosmonova-bajo. Apaga la luz de tu cuarto. Dark 3 Mint. No, no, yo sí terminé la primaria. ¿Quieres que apague la luz de mi cuarto? Pero... Ok, Google. Apaga la luz. Pero es que el punto es que tengo la luz de aquí enfrente. Edward-I-LH. No lo hagas, Geo. Dark 3 Mint. Apaga la luz de ahí enfrente. Ay, no. Eso sí me va a dar miedo. Es que mire, no puedo. Necesito otras llaves. Ahorita necesito acabar este capítulo.
Pero no hay como una guía. Edward-y-lh. Geo, no les hagas caso, aún tienes mucho por vivir. Cosmonova-bajo. Aún tienes mucho Ok, por vivir. Google, prende la licuadora. Dark 3000. Six, 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 six. Edward-y-lh. No, 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 métete al Mugre cuarto. Dark y sus canjes. Métete al cuarto, métete al cuarto. Es que mientras más esté el cerebro, dejo voy por Six. Ay, no, me va a dar miedo. Ok, Google, prende la luz. Mientras más el cerebro esté alterado, más puedo ver cosas. Entonces, no queremos que se. Vamos a pausarlo. Pagó Cosmonova-bajo. El cerebro es que está enloqueciendo. Ajá, que Dark está. Sí. 3000. Yo pensé que ya no estaba el canje de Six, pero sí está, es Ahí voy. canjeable. Edward-y-lh. Usted es malvado, Dark. ¿Cuánto tiempo es? Tengo miedo. Ya cerré la puerta del cuarto de las Dark chitiliches para que 3000. no me dé miedo. Son 2 horas. No, ¿son qué? ¿5 minutos? Ok, Google. Pon temporizador 5 minutos. Y pocholatito, Dark 3000. cortesía. 10 minutos. No me robes. Yo te pregunté. Cosmonova-bajo. Véndeme tu headset viejito. Antier dañé el mío. Edward-y-lh. Ay, Carlos. 10 minutos, Geo. Es el chuzo para el trabajo. Ok, Google. Cambia temporizador a 10 minutos. No sé qué hizo. Ya que estén, ponemos otro Cosmonova-bajo. 5. Ok, en TP, olvídalo Pero tengo entonces. unos chafitas. Dark Unos. No 3000. chafitas, sino. ¿Sabías que The Batman dura casi 3 horas? Batman. Tengo estos, no sé si te sirvan. También son así. Los compré antes para el trabajo. 3 horas es muchísimo. Vamos a continuar. Esa luz se apagó. No, pues me voy. No, no, todavía no me voy a chochar. ¿Cómo subimos?
Ah, ya sé, con la esa cosa. Dark 3 Mint. ¿Te imaginas jugar esto en realidad virtual? Ay, no lo Yo puedo quiero. usar. Ay, no, yo no. No lo puedo usar. Edward-I-LH. El cerebro. Dark, primero logré hacer que los streams le funcionen, luego ahí sí hable de realidad virtual. Híjole. Tengo duda de qué tengo que hacer ahora. Edward, ¿puedes ver si encuentras alguna guía y a guiarme cuando no sepamos qué hacer como ahorita? Un golpe bajo. Edward-I-LH. Vale, ya busco una guía. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ok, Google. Pon temporizador 5 minutos. Ok, Google. Para. Es que con eso debería de poder. Cosmonova guión bajo. Eso del sillón parece sangre. Todo parece sangre aquí. Edward guión bajo y guión bajo LH. Lo que sucede es que el capítulo de Dolores es el capítulo 2, y de acuerdo a internet, para subir al ático tendrás que ir completando todos los rompecabezas del primer capítulo hasta lograr conseguir el gancho. Una vez lo tengas y hayas despejado el camino hasta la puerta del ático, usa el gancho para acceder a la planta más alta de la casa. Pero es que ya tengo el gancho. O sea, ya tengo el gancho.
Y ya está despejado el camino. Híjole, ¿cómo no puedo tirar el reloj y que se calle? Edward-I-LH. Ok, voy a ver otra guía. ¿Cómo pasamos? Mientras mantengámonos en la luz. Edward-I-LH. Ok, para el primer espejo ve al segundo piso. No, estoy perdida. Spring, no sé qué onda, no puedo pasar ya de aquí. Ya tengo el gancho. Ahí está el espejo. Ajá. Y sé que está arriba porque se escucha arriba. Miren, se escucha. Pero ya de aquí ya no podemos pasar. Sin Yolanda, Mari Carmen. Déjalo ser, Dark Mind. Ok, Google. Para. Es que ahorita ya perdimos la concentración. Espera. Edward-I-LH. Creo que es mejor que te pase la guía de puzzles, ya que me es difícil ubicarte sin que veas la imagen de donde dicen. Dios, no sé qué hacer. Ya me estaba acalorando con esa cosa. Edward-I-LH. Ya te la dejé por susurro. Por susurro. Cosmonova-Hal Saten. ¿Qué? Hailsa. ¡Oh! Miren, estoy perdiendo la cordura. No. Edward-I-LH. Aunque voy a buscar otra más completa. Dark 3000. ¿Alguna vez tuviste cordura? Ya no sirve, o sea, ya me acabé las pastillas. Maldita sea. Dios, esto ya se trabó. Sí, mira, ahí estoy cuerda.
Cosmonova-bajo. Hora de sacar un porro. Edward-y-lh. A diferencia de Dark, que vive en el cuarto acolchado, sé que tú sí tienes cordura. Dark Tresmind. Gina, ¿por qué no le dices a Edward la verdad? Edward-y-lh. Podrías pausar el juego, ¿no crees? Sí. Cosmonova-bajo. Tal vez hay un acertijo en el reloj. No puedo hacer nada. Dark Tresmind. Sí, los relojes siempre ocultan cosas. No, miren. Y ya me acabé las pastillas. Madre, se está peleando el perro y yo ya me estaba dando algo aquí. La cordura, Dios, la cordura. La luz, la luz. No puedo, no puedo. ¿Por qué no puedo ponerle pausa? Edward-y-lh. Acabo de encontrar otra guía mucho más completa y detallada, aunque está en inglés. Te la paso de todas formas. Ah, es que estaba en continuar, maldita sea. No, es que... No, otra vez. Ya estamos perdidos. Cosmonova-bajo. Así el fantasma en la azotea. Cuiden mi cerebro, por favor. Miren, pa' mi sobrina. ¿Para qué lo quiero examinar? Cosmonova-bajo. Pero sí está maldito. Pero es que ¿cómo avanzamos? No quiero spoilers, pero ya estamos atorados aquí.
Edward-I-LH. Ya te la dejé por susurro, aunque está en inglés, y puede que tenga spoilers. Vamos bien. Es que no le entiendo, no le entiendo. O sea, no entiendo si qué hay que hacer. Ya tenemos todos los, ya vimos los espejos. Que de hecho hasta desapareció. ¿Se le ha pasado a Dark? Dark, ¿podrías decirme qué tengo que hacer? No mames, ya no veo nada. Edward-I-LH. Se la envió a Dark. Bueno, ya tenemos más pastillas. ¡Estás perdiendo la cordura! Edward-I-LH. Listo, ya se la pasé a Dark por susurro. Dark, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya tenemos el espejo. Ya, aquí había un espejo, ya no está el espejo. Hacia acá no debo ir porque hacia acá es donde empecé. La de Dolores, estamos en la de Dolores. Nos fuimos directo a ese capítulo. Aquí también ya quitamos el espejo. Que veo que es parte de esto. Entonces ya está en el espejo de la tele y el espejo de la... Y aquí está este espejo. Que dice, muestra otra habitación de la casa. Y dice que vaya al cuarto de los niños. Este es el cuarto de los niños. Pero no veo otro espejo.
Dark 3000. Ay, mira, aquí no habíamos llegado. Ve al cuarto de los papaces. A ver, voy. Aquí no habíamos venido. Cosmonova guión bajo. Que Edward se meta al Discord y te vaya diciendo qué hacer. Miren, este no lo habíamos encontrado. Nada indica qué llave lo abre. Híjole, no sé dónde está el cuarto de los papaces. Ah, aquí está el cuarto de los papaces. ¡Más pastillas! Edward-y-lh. Casmo, para eso, mejor le paso una gameplay que encontré en YouTube. Guardar. Ya estoy en el cuarto de los papaces. Otro sobre. Dark 3000. Busca en todo el cuarto por cosas. Y luego bajas las escaleras. Mira, ya tengo todos los frascos de pastillas. Ah, sí. Podemos colocar, ya vimos el cuadro del niño. Están como bloqueados los cajones. ¿Qué es eso? Híjole. No se puede abrir. Una bolsa. Una caja que no tiene nada. Me causa intriga porque no puedo abrir esas gavetas. Sí, es mi RT. Aquí está peor estos controles. No dicen que sí, este es RT. Pues ya, mira, ya exploré. Baja las escaleras. Ya bajé las escaleras.
Ya no encontré nada más. Edward-i-lh. Geo, ¿quieres que te pase el video del gameplay? No. Dark 3000. ¿Por qué gritaste? Porque apagaron la luz. No vi. Solo apagaron la luz. Cállate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vuelvo a subir? Solo encontré Alan pastillas. 182. ¿Qué clase de Silent Hill es este? Hola, Dante. Dark no, pues 3000. No sé. Ok, necesitas varias cosas. Ve a la repisa de la sala encima de la tele. Ok. No hay una repisa encima. Ah, sí hay una repisa. Ya se trabó. Cosmonova guión bajo. ¡Ah! ¡Mamá! Pikachu. ¡No! ¡Esto no se mueve! No hay nada arriba de la tele. Ah, ¿de la otra tele? ¿Del cuarto? Usa flash. Dark 3000. Ya conseguiste la llave. No. Que no hay ninguna tele. ¿Dónde hay otra tele? Dark 3000. La llave está en la repisa de la sala. Pero es que no sé si como estoy con lo de Dolores, no pueda agarrar otra llave. A ver. ¡Hola, hippie! Está en la repisa de la sala. Dark 3000. Justo por eso, la debes encontrar ahí. En la repisa de la sala. Esta es la sala, ¿no? Supongo. No, este juego está bien raro. No es cierto, jueguito, no es cierto. De la sala del televisor. Dark 3000. Busca una repisa, un estante, una cosa, por la tele. ¡Ah, ya la vi! Sótano. ¡Ah! Tenemos que ir al sótano.
Miren, mecheros. El mechero es una pequeña fuente de luz que puedes utilizar para explorar la casa y dura un periodo corto de tiempo. No previene la acumulación de estrés. Estar mucho tiempo en la oscuridad con Dark el mechero 3000. reducirá tu ¿Le cordura. sigues o le sigo? A ver, vamos a... Síguele por si nos atoramos. ¿Qué de fotos? La cocina está aquí en el sótano. No. Ah. Dark 3000. Dentro de la lavadora está la otra llave. Ojalá. Vamos. Mira, encontramos la estufa. A veces se abre súper bien las gavetas, a veces no. Un horno. Dark 3000. Gina, lava los trastes, no dejes que aparezca vida. Ay, pues perdón. ¿Cómo ocupo el este? ¿Cómo prendo? ¿Cómo prendí el mechero? Aquí está la otra lavadora. Pues no, mira, no hay nada aquí. Dark 3000. Debes tomar primero la nota de la entrada del garaje. La nota de la entrada del garaje.
Hace rato no la pude abrir. ¿Cómo lo dejo? Y hay correspondencia, pero no la puedo agarrar. No le hallo a los... A los controles. Edward-I-LH. Mejor toma un respiro e hidrátate. Ahí voy, ahí voy. Supongo que esta es la entrada que te referías. Ay, tengo llave. Ay, pero es que acuérdate que si nos tomamos el respiro... Pues nos da el patatús. No he encontrado ninguna nota de Garage Dark. Son harto religiosos aquí. Mira, se traba el mi controlito. No, pues supongo que aquí no debería de estar, ¿verdad, Dark?
Dark 3000. No mames, no tengo idea de dónde Solo estoy. sé que para que salga la otra llave, necesitas la nota de la entrada del garaje. Necesitas la nota de la entrada del garage. ¿Pero dónde está el garage? Dejen de apagarme las luces, chingada madre. Y el garage, ¿dónde está el garage? Dark 3000. A mí no me preguntes, es lo que dice la guía. ¡Ah! A mí no me preguntes. Entonces, ¿a quién? ¿A quién, Dark? Dark 3000. Edward es el que miró el video. Edward-I-LH. Puedo pasártelo a ti, o si quieres a Dark. ¿Alguien podría decirme de los dos a dónde está el garage? Dark 3000. No, no, yo ya me voy, ya me asusté. ¿Qué pasó, Dark? Dark 3000. Esperando hoy si poder hacer lo que ayer no se pudo. ¿Stream? A Luis Usbro. No le saque, miedosito. No, es que además no sé ni cómo quitármela de la mano. ¿Dónde está el garage? Ya lo solté. Edward-I-LH. Ya estoy buscando la ubicación del garaje. Garage, supongo que es este de acá abajo. No es mi culpa que los gameplays sean con comentarios de los jugadores.
Dark 3 Mint. Nos vemos, Gina. Espero los clips de los sustos. Los objetos dinámicos que sean necesarios para tu progreso aparecerán en el almacén. Edward-I-LH. Lo primero que hay que decir es que los espejos son portales interdimensionales. Ajá. Me veo bien chida con... ¿Y ahora cómo salgo de aquí? A Luis Usbro. Como la vida real. ¡No! Insisto, no sé qué estoy haciendo. Put the toys back in their place. No yelling. Turn off the what? Hay que poner los juguetes de regreso en su lugar. Fuck. Eso pensaría que es una vela. ¡Nani! Edward-I-LH. Ok, la ubicación del garaje es después del primer pasillo oscuro que pasaste al inicio, bajando por unas escaleras. Híjole, Edward-I-LH. Cerca de la puerta principal de la casa. ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¿Cómo tomo pastillas? Maldita sea, mis controles no me están dando. A ver. No. Hace rato se estaba pudiendo. Ahí está.
tengo ni idea dónde estoy. Después del primer pasillo es que pasaste bajando por unas escaleras cerca de la puerta principal. No lo sueltes. Edward-I-LH. Con puerta principal me refiero a la de la entrada de la casa. El pasillo es a la izquierda de esa puerta. Maldita sea, ya me acabé el mechero. Cosmonova-bajo. Incendia la casa. Eso y que pensé. Muera el fantasma con todo. Pero mira, creo que ya vi la nota que tenía que ver. Está bien difícil este juego. Edward-I-LH. ¿Qué esperabas? Solo tú quisiste aventarte el capítulo 2 al inicio. No, yo no quise. El pasillo de la izquierda. ¿Este? Edward-I-LH. Entonces podrías reiniciarlo y te guío para que inicies desde el 1. Un poco. Fuck, 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 fuck.
Híjole, pero es aquí, no. Ay. Ah, esto era lo que pensaba prender, Cosmo. Para incendiar la casa. Híjole, presiento que debe ser por aquí porque aquí se oye bien feo. ¡Ay, no! Descubrí que no tengo. No tengo. Ya mi corazón se paró. Edward-I-LH. En esto no tengo cómo ubicarte, es demasiado confuso. No mames, suena bien feo. Puta, yo ya sin mechero. No mames. Por eso la pintura estaba fresca. Que antes había algo en la pared. Ay, tengo que subir para romperlo. Necesito el martillo. Pero como no lo agarré, se fue al inventario.
Y yo con mi foco en la mano. ¿Dónde está el martillo? Y el martillo se supone que aquí debería estar. Edward-I-LH. Y no puedes usar el inventario que aparece a la derecha. Ah, la cosa esa. Es que además para volverme a ubicar. ¿Dónde era? Por ahí, ¿o sí? Ah, ya me perdí. Híjole. No mames, estoy bien perdida. No era para abajo. Ah, sí, era para abajo. No, no puedo usarlo. Es que aquí había un martillo. Puta madre, tengo que ir para allá, pero... No veo nada. No, no, no. ¡Ah! Ya no tengo llave de garaje. No mames, no veo nada. Y no sé a dónde tengo que ir. ¿Por qué ya no traigo la llave del garage? Ah, no, era del sótano. A ver, ya encontré. Ajá, ya está el garage. Pero no hay nota ahí. Edward-I-LH. Garage. ¿Era del Sí, sótano o sí, del garaje? sí. Es el garage.
Madres. Pues ya no se pudo más. Edward-I-LH. Esto es demasiado confuso. Ni siquiera con la guía que estoy viendo puedo ubicarte. Es que el problema es que ahora necesito... ¿Qué había dicho Dark? Dark había dicho algo de... De que una nota junto a la puerta del garage... Edward-I-LH. Además de que tenía miedo, que necesitas la nota del garaje. Ay, miren, ya encontré la llave. Además de que tenía miedo. Ahora en teoría ya debería de aparecer, ¿no? Edward-I-LH. Se supone. Pero ahora, ¿dónde estaba la cocina? ¿Arriba? No, pues no veo ninguna llave. Nos ha mentido el señor oscuro. Ah, mira, ya tenemos que poner eso ahí arriba. ¿Podemos? No, no podemos. ¡Ah! No, pues no hay llave.
Edward-I-LH. O quizás la guía está dando los pasos en un orden, y tú estás haciendo el juego en otro. De por sí él te trataba de ubicar desde lo que veía en el delay del stream. No, pero sí supo que en una de las repisas estaba la llave. Está muy padre el juego, la verdad se ve bastante bien. Pero sí se me hace muy confuso. O sea, creo que el principal tema es que no te dice qué tienes que hacer. O sea, lo entiendo, pero híjole. Edward-I-LH. Eso es cierto, se ve genial, no son gráficos realistas, pero para dar un ambiente de terror, está muy bien hecho. Edward-I-LH. Esa es una de las críticas que le han dado, que no es muy intuitivo que digamos. No es nada intuitivo. O sea, estaría bien que te pudiera dar, no sé, o sea, pues una señal de... ¡Ay! ¿De a dónde tienes que moverte? Pero no, no te dice nada. ¡Ay, no! Edward-I-LH. Exacto, como en pesadillitas, no decía nada de texto, pero al menos era más claro hacia dónde ir. Qué bueno, sí, era como un solo camino, ¿no? Aquí ya no sabemos para dónde. Necesitamos la llave del garage. Edward-I-LH. Si mal no recuerdo, en algunas secciones se bifurcaba, pero al menos sabías a dónde rayos ir. ¿A dónde rayos ir?
Las velas son las luces fijas que pueden encenderse con un mechero. Pero yo vi que si no agarraba algo, aquí iba a aparecer. Supongo todavía no lo necesito. Looking for the garage key, it's probably in your. Ay, no quiero ver en tus bolsas. ¡Ah! ¡Ya encontramos la nota! Ahora sí. ¡Ay, no! ¡Pichero! En serio te asusté. Sí, un Perdón. poquito. Ay, qué cosas. Que dice in your pockets en Edward tus guión bajo I bolsas. guión bajo LH. Changos, y yo no lo hice intencional. Lo sé, lo Y sé. lo peor es que los que querían asustarte no lo lograban. Pues ya encontramos la nota, ahora ¿dónde encontramos la Edward guión llave? bajo I guión bajo LH. Trata de revisar esa chamarra. Pues que no puedo agarrarla. Ahí está. Está sola la cinemática. Pues yo digo que hasta aquí la dejemos. Vamos a entrar al garage y a descubrir todo lo que hay en el garage. Probablemente mañana lo juegue. Voy a quedarme en casa todo el... Quedarme en casa toda todo el fin de semana, entonces pues probablemente le demos mañana. Mañana le avanzamos, igual ya que oscurezca, ya como a las 7, 8 de la noche y le damos. Estuvo bueno. Está interesante. Todavía no está como para llorar, pero va a estar bien. Edward, gracias. Gracias por la paciencia de guiarme. Creo que poco a poco le vamos entendiendo las ideas. Sigamos, veamos si a lo mejor ya no necesitamos guía para mañana. Ya acabemos este capítulo.
Edward O no guión sé bajo qué I vaya a guión pasar. bajo LH. En ¡Ay, todo caso, no! disculpa no haber ¡Claro que sido de no! mucha ayuda realmente. Tú le mandaste a Dark la guía, él nos ayudó un poquito, todo salió bien. Así que muchas gracias, Edward. Y pues vámonos, creo que sí está Dark, ¿no? ¿Sí logró abrir stream? Yo no quiero ver muchas guías Edward-I-bajo porque no LH. quiero No supe spoilers. guiarte. No, creo que sí. Ni yo me sé guiar, entonces no te preocupes. Sí, mira, así está Dark. Edward-I-bajo LH. Vámonos con Sí, Dark. lo logro. Vámonos con Dark. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias a los que estuvieron por aquí en las sombras. Y pues vamos descubriendo este juego. Dark 3 Mind. Así que nos vemos el día de mañana para seguir con esto. Cuídense mucho, pórtense mal y tengan un bonito fin de semana. Les mando besos. Chao, chao.